TV Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio: social, política, economía, denuncias, eventos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La paz lo tiene todo. Con sus aguas cristalinas y tranquilas, tiene a las mejores playas del mundo. Tiene seres fantásticos que esperan a tu encuentro. Paisajes perfectos para relajarte y disfrutar. Aquí puedes disfrutar de la alta cocina y despedir el día con el atardecer más espectacular. Descúbrela. Baja California Sur. Su grandeza es nuestra. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Al realizar una nueva gira de trabajo por comunidades rurales del municipio de Los Cabos, en donde hizo entrega de apoyos por el orden de 2 millones de pesos, el gobernador Carlos Mendoza Davis refrendó una vez más el compromiso de su administración de continuar trabajando fuerte para que Baja California Sur tenga un sector primario fuerte y avanzar en el compromiso de alcanzar el mejor futuro para todos. Acompañado por el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, Andrés Córdoba Urrutia, y por la Secretaría General del Ayuntamiento, Rosa Delia Cota Montaño, el Ejecutivo Estatal visitó a productores de la comunidad de Miraflores, en donde luego de hacer entrega de 2 remolques e implementos agrícolas, anunció la apertura de la ventanilla única para el programa Concurrencia en todo el estado a partir del lunes próximo, por lo que se podrán recibir solicitudes de productores que requieran apoyos para su proyecto. Estamos anunciando finalmente la apertura de por primera vez en el año de la ventanilla para el programa Concurrencia en todo el estado. A partir del próximo lunes 10 de junio y hasta el 10 de julio, es decir, un mes, vamos a tener abiertas las ventanillas para que todos aquellos que tengan algún proyecto que quieran inscribir para recibir apoyos de hasta el 70% y hasta 250 mil pesos, pues se puedan acercar y puedan recibir este apoyo de parte de un capital conjunto que aportan el gobierno federal y el gobierno del estado. En lo que será la primera etapa de este programa, se estima en recurso por el orden de los 24 millones de pesos, el 30% a proyectos agrícolas, el 20% a proyectos ganaderos y el 50% a programas de pesca y acuacultura, explicó Mendoza Davis. Las mejores playas están aquí en Baja California Sur. Sus aguas cristalinas, la suavidad de su arena, la majestuosidad del desierto que las rodea. Mantenerlas limpias es mantener su belleza. Estas vacaciones vamos a cuidar la playa. Si vas, recuerda, las colillas matan aves, el plástico mata especies marinas. Tu basura, recógela y asegúrate de tirarla en su lugar. Cuida Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro.